Señor Presidente del Consejo de Ministros, señora Dina Boluarte, Vicepresidenta, mi estimado Elisbán Ochoa, Gobernador Regional de Loreto, mi estimado Carlos Rúa Carvajal, Presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, estimados ministros de Estado, señores gobernadores regionales, señor alcalde de la Municipalidad de Lima Metropolitana, jóvenes periodistas, caballeros y damas, muy buenas tardes. Quisiera saludarles a todos y cada uno de ustedes. Para mí es muy grato estar en Loreto, específicamente acá, porque en varias oportunidades ya hemos venido a Loreto. Antes incluso de ser candidatos, hemos recorrido provincias como Yurimaguas, Latén del Marañón, hemos ido a Requena, hemos estado en Nauta. Hay una deuda siempre con Caballococha y esperamos de que en la próxima reunión tendremos que irnos hasta los rincones más lejanos de nuestras regiones. Loreto para nosotros siempre ha sido una gran preocupación y lo es, y creemos conveniente saludar a todos y cada uno de ustedes por haber asumido ese compromiso de hacer, de llevar a cabo la 15ª Asamblea del GORE Ejecutivo, porque creemos que saliendo de las cuatro paredes y visitar a las regiones, será mejor o más nutritivo una de estas reuniones, transitar por las calles, visitar los mercados, visitar los pueblitos más lejanos, para constatar in situ de qué están hechos los pueblos, cómo sienten los pueblos, cómo viven los pueblos. Y así como viven los pueblos en Requena, en cualquier espacio de las provincias, así está el país. Así viven nuestros hermanos. Y hoy es importante recalcar el sacrificio que han hecho las autoridades, los que están aquí, los que sentimos cómo viven las comunidades. Y creemos importante manifestarles de que unidos sí podemos. Yo llamo a la más grande unidad, así como hemos hecho esta lucha en el marco de la unidad para afrontar la pandemia, hagamos también el esfuerzo de estar unidos, despojándonos de toda actitud personal, política o de algún interés de grupo, porque tenemos enemigos comunes. Así como la pandemia, tenemos el interés común, los enemigos comunes, como la pobreza, el problema del centralismo, el problema de la anemia, el problema de la miseria. Pero es importante que resaltar que cada una de las autoridades, así como los gobernadores regionales llaman a sus alcaldes provinciales, distritales, hoy solamente vengo a ratificar y también a que se ejecute lo conversado entre el gabinete y los gobernadores regionales. Me ratifico acá que este es el gobierno de las provincias y de las regiones y no podemos dar más tregua. Basta de reuniones, basta de encerrarnos. Vamos a la acción, estimados hermanos gobernadores regionales y ministros. En la PCM, señor Premier, existe una comisión de descentralización. Hagámoslo caminar. A la brevedad posible, haré que esté en el despacho presidencial esta comisión para que nos haga un informe y de una vez manos a la obra. Acabamos de venir del exterior y hemos dicho cómo está el país. Hemos hablado con muchos empresarios, inversionistas extranjeros que están dispuestos no solamente a llegar a Lima, sino visitar a las regiones para invertir en las regiones, para terminar con los problemas de la desigualdad, problemas de la pobreza. Hemos estado ante la ONU, hemos estado ante la OEA y hemos conversado con diferentes gobiernos, nuestros pares, y que también tienen la buena voluntad de visitarnos
y apoyar en lo que el Perú necesita. Y qué bien, yo saludo desde acá, desde Loreto, a estos hermanos, a estos países hermanos que quieren poner el hombre junto con nosotros para combatir no solamente el gran problema de la pandemia, sino otros problemas, los problemas más emergentes, como el problema de la pobreza. ¿Cómo es posible que en ciudades como Maynas, como acá en esta ciudad, como Iquitos, ciudades que están rodeadas de ríos y no tengan agua potable en las familias? Esas realidades tenemos que combatirla. Y por eso creemos importante manifestarles de que hagamos efectivo ya, señor ministro de Economía, convoco al gabinete para que nos sentemos a conversar de una vez por todas y destinemos el presupuesto a cada una de las regiones para destrabar y reactivemos la economía. Hace exactamente un mes también nosotros estuvimos ya desarrollando o creando o fortaleciendo ese consejo de interinstitucional sobre el caso de la descentralización. Pero no puede solamente elegirse consejos, llevarse a cabo los gores en reuniones, sino es necesario ya, estimados gobernadores regionales y señores ministros, encaminar en la práctica. Yo estoy totalmente dispuesto para llevar a cabo la verdadera descentralización del país. Que el pueblo, el centro poblado, el distrito, la provincia entienda de que hay un gobernador que está preocupado por su pueblo, que hay un alcalde que está preocupado, que hay un ministro o una ministra preocupada por hacer llegar el presupuesto para atender a esos niños, a esas madres, para atender a ese campesino, a ese obrero que está esperando al Estado para que su chacra, sus cosechas, sus siembras no se caigan, para fortalecer o en todo caso encaminar, hacer efectivo esas carreteras que están en pésimas condiciones, las que la tienen, y hay otros centros poblados que no tienen. A Iquitos, si no se puede venir por aire, se tiene que venir por agua. Y por eso, señor gobernador, una de nuestras preocupaciones es agendar urgentemente la integración de Iquitos a la capital nacional. Igual integrar a otras provincias, otras regiones a Lima. No podemos tener una subregión o una subnación dentro del país. Todos tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades. Todos tenemos que tener el mismo trato. Y los hombres y mujeres que están en el último rincón de Loreto deben ser tratados por igual como los hombres que están en Miraflores, en San Isidro, en Lima, en Arequipa, en el Cusco, en Cajamarca. En ese marco, creemos muy importante manifestarles, estimados compañeros, que si no trabajamos y no hacemos nosotros un solo camino y no emprendemos un solo recorrer y no luchamos juntos, hará de nosotros, del pueblo, lo que ha hecho la pandemia. Harán de la suya otras amenazas. Pero por eso es necesario convocar a que también a través de ustedes, a los gobernadores, a usted, a través de ustedes, señores gobernadores, también a nuestros alcaldes provinciales, distritales, a los centros poblados. Y qué bien, yo he encontrado ya gobernadores, señor Carlos, y también alcaldes preocupados por los altos, por los problemas de corrupción. Y eso es importante, que venga y se diga: en mi pueblo se ha manejado anteriormente, antes en mi gestión, estos problemas ha habido. Y así se está sancionando. Y en eso creemos importante, estimadas autoridades, que no podemos darle un paso, un centímetro, no podemos darle tregua
a gente que saca un dinero del Estado que sirve para, la, para el pueblo, se lleve a su bolsillo. Y hay que decirlo con nombre propio. Si encontramos a un ladrón, no se la puede tapar con un dedo. Al ladrón se llama ladrón y al corrupto se dice corrupto. Y hay que sancionarla. Agradezco una vez más y simplemente me queda decirles de que lo que ha pactado y lo que se ha tratado este trabajo de los ministros de Estado con los gobernadores regionales, haremos efectivo. Y necesitamos que camine, necesitamos que se ejecute ya. Agradezco una vez más la presencia de cada uno de ustedes. Tengo el deber de cumplir con nuestros pueblos, las comunidades, las regiones y el país. En tal sentido, en nombre del país y por la verdadera descentralización, declaro clausurado el 15º GOR Ejecutivo. Muchas gracias.